Esta semana estuvo caracterizada por la amplitud en los registros térmicos, que fueron bajos en la mitad sur del país con heladas y nevadas, mientras que en la mitad norte las marcas llegaron a los 35 grados centígrados. Las precipitaciones fueron escasas y focalizadas. Los sistemas productivos del país se mantienen en una condición general buena, a excepción de las provincias patagónicas y de Mendoza, San Luis, Salta y Jujuy, donde la producción ganadera extensiva muestra una condición regular. En la región patagónica, la ganadería bovina y ovina presentan una condición regular. En el extremo sur patagónico, persiste la mala a muy mala oferta forrajera. En la provincia de Tierra del Fuego, el estado de los rodeos bovinos y de la oferta forrajera continúan siendo malos. Las plantaciones de peras, manzanas y frutas finas se encuentran en una condición buena. Esa misma situación presentan los sistemas forestales fueguinos. En la región pampeana, el estado general de los cultivos es bueno. En el centro y noreste de Buenos Aires y sur de Santa Fe, ha bajado el nivel de los anegamientos, aunque los cultivos de trigo y cebada mantienen una condición regular por presencia de enfermedades fúngicas. El noroeste bonaerense, oeste de Córdoba y las provincias de La Pampa y San Luis están evidenciando déficit hídrico que afecta tanto a cultivos como a pastajes. Al norte de esta región continúan a buen ritmo las siembras de girasol y maíz con usos tecnológicos muy acotados. Las plantaciones citrícolas están en una condición buena y los sistemas hortícolas de la provincia de Buenos Aires tienen un estado muy bueno. El desarrollo y producción de la oferta forrajera son buenos, pero la misma se ve muy disminuida en las zonas anegadas, en bascos y cañadones. En términos generales, la sanidad de los rodeos es buena. En la región de Cuyo, las haciendas bovinas y caprinas en las provincias de Mendoza y San Luis tienen una regular condición por causas alimentarias, en tanto que San Juan, el estado de las majadas caprinas es bueno. La condición de las plantaciones en las áreas irrigadas mendocinas es regular, fundamentalmente por las condiciones climáticas estacionales. Los olivares en la provincia de San Juan mantienen una condición productiva y sanitaria muy buena. Pasando al noreste argentino, en las provincias de Chaco y Formosa, los cultivos de trigo, girasol y maíz presentan una condición general buena. Los rodeos bovinos y las majadas ovinas y caprinas presentan una condición sanitaria y nutricional buena. Las producciones agrícolas regionales perennes como yerba mate y té presentan estados buenos a muy buenos. Las plantaciones citrícolas tienen una condición general buena. En la provincia de Corrientes van a necesitar tratamientos fitosanitarios para el control de la sarna de los frutos y la prevención de la cancrosis. Los sistemas forestales mantienen estados muy buenos. El NOA muestra los sistemas agrícolas de especies perennes y anuales con una buena condición productiva y sanitaria. La mayoría de las especies como olivo, vid, nogal, cítricos, membrillo, higo y duraznos están atravesando estados de brotación y floración. En la provincia de Tucumán, la caña de azúcar está en buen estado, observándose una disminución en la tasa de renovación de cañaverales con respecto a la campaña anterior. El estado de la ganadería en general es bueno, manteniéndose la condición regular en los planteles caprinos y bovinos de las provincias de Salta y Jujuy a causa de la baja calidad de los pastizales naturales diferidos. No se han detectado problemas sanitarios en la región.